Esta vista de la ciudad desde el parador de Gibralfaro es ya en sí misma una estampa tan entrañable como imposible. A la vista está la chimenea de ladrillos rojizos de la compañía hidroeléctrica del Chorro que creó el conde de Guadalhorce en aquella Málaga única de los años 20 y que ahora está encajonada entre edificios de la Malagueta como monumento escondido al pasado industrial que fue. Entonces no había apartamentos ni pubs. El paseo marítimo, ese malecón malagueño, albergaba solo la playita de los baños de Apolo y el roqueo original del arrecife hasta llegar a los exquisitos baños del Cá. Se construían las torres de pisos que hoy caracterizan la zona y algunas ya terminadas, que seguro reconocen, se enseñaban a posibles compradores. Estos edificios eran un lujo entonces, pero hay que recordar que el grueso de la población, aunque estuviera media vida pagando su casa, podía acceder a una vivienda con facilidades. Nadie ponía en duda la lógica de ser propietario de un techo de mejor o peor factura. Había entradas desde 25.000 pesetas, relativamente baratas, incluso para esos años. Así, se fue rellenando aquel barrio de la Malagueta, que en la actualidad ve el trazado de su costa mejorado. Pero los edificios son los mismos. Ahí han quedado. Como han quedado otras construcciones que transformaron en los 60 el paisaje urbano de esta Málaga madrugadora que siempre está levantada.